Juan Manuel Champi de la ciudad de Arequipa, en el país de Perú, y deseo mostrarles un poco de cómo es mi lenguaje plástico, cómo es que yo hago mi proceso al momento de pintar. Entonces, un poco para darles un panorama, ustedes pueden ver acá cómo hago mis previos bocetos, posteriormente cómo lo traslado aquí ya en gráficos, siempre hago un dibujo delineando, ¿no? Y trabajo mucho primero el fondo, que son los cielos, y toda esta parte del proceso, pues siempre trato de sintetizar lo que estoy pensando, lo que quiero también trabajar como concepto, ¿no? Posteriormente a este previo boceto que hago acá, ustedes van a ver en la parte derecha cómo es que nace la temática esta de lo que es la vivienda, lo que es la construcción y el sueño de la casa propia para cada persona, ¿no? Es básicamente mi temática. Entonces yo veo mostrarles aquí a un personaje que es un transhumante. Es un transhumante que él está llevando en sí su cuerpo, o sea, su propia casa. Es como un orato, un loco. Está llevando su propia casa. De él nace el concepto esto de casa, ¿no? A partir de eso, ya veo que en las grandes ciudades el espacio es muy reducido, está todo aglomerado. Por lo tanto, a veces la gente ya no tiene cómo vivir en estos espacios que andan hacinados. Entonces, al pueblo, a la gente pobre generalmente, le va a costar mucho dinero comprarse un departamento en estos espacios. Entonces, ¿qué opta la gente? Irse a los desiertos. Acá está el cuadro que simplifica eso. Son los desiertos o cerros donde ellos van a invadir con sus casas de esteras. Como ustedes ven ahí, las casas, las carretillas, simbólicamente pongo eso para que se entienda de cómo el ser humano procesa su casa, ¿no? Cómo evoluciona con su casa. Bueno, posteriormente a la temática que voy ya simbolizando esto, ya también voy haciendo innovaciones con el tema, y ustedes ven acá, por ejemplo, la barca de los locos, ¿no? Que de alguna manera están llevando su casa a diferentes espacios donde ellos van a vivir en la ciudad, ¿no? Esta es la parte de la ciudad, entonces ellos van a llevar sus casas a diferentes espacios. Miren acá en la ciudad, también ya desde la casa ahora estoy trasladando lo que es la naturaleza. O sea, la temática también sigue evolucionando, ¿no? Bueno, y posteriormente, pues yo deseo mostrarles esto en directo. Esto ya lo van a ver en una exposición directamente allá en Serbia, donde próximamente lo vamos a exponer, y los invitamos para que vayan a la muestra que se va a desarrollar, que es el gran formato, básicamente, ¿no? Acuarela en gran formato. Muchas gracias y... nada, pues espero les haya gustado esta pequeña reseña.